estamos de regreso y nos acompañan ya las bellas candidatas a Reina de Girón, evento que va a dar lugar el día 21 de febrero a las 20 horas. Tenemos cuatro hermosas candidatas, ellas van a hacer su presentación, son las representantes del Comité de Achiras de Corazón de los Estados Unidos, también representante de la Policía Nacional, del barrio Eres del Portete y la parroquia Asunción. Vamos a iniciar con la candidata número uno para que ella misma haga su presentación. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, público televidente. Quiero agradecer por la invitación a este prestigioso canal. Mi nombre es Daniela Yunga, tengo 17 años, estudio en la Unidad Educativa Temporal Santa Isabel y represento orgullosamente a la parroquia La Asunción. Gracias, Daniela. Ahora nos va a hacer su presentación la candidata número 2. Bienvenida. Buenas noches. Mi nombre es Soledad Bustamante Vázquez, tengo 24 años de edad, estudio estimulación temprana en la Universidad de la SUAY, trabajo en la Unidad Educativa Especial Municipal Girón y represento orgullosamente al Comité Achiras de Corazón. Nuestra candidata número 3. Buenas noches a todo el público que nos está viendo. Mi nombre es Erika Paola Guzmán Cobos, tengo 21 años. Estudio Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Cuenca y estoy orgullosa de representar al barrio en el que nací, el barrio Héroes del Portete. Gracias. Ahora, Paola, vamos con nuestra candidata número 4. Buenas noches, mi nombre es Lisette Pando Pinos, tengo 23 años, estudio Ingeniería en Turismo en la Universidad de la SUAY y represento a la Policía Nacional. Bueno, vamos a hacer un pequeño conversatorio con todas las candidatas para que el público las conozca un poco más y desde luego ya tengan a su favorita y nos acompañen el día del evento que va a ser el 21 de este mes. Bueno, iniciamos con nuestra primera candidata nuevamente, Daniela de la Parroquia Asunción. Daniela, cuéntanos tú, ¿qué te motivó a participar en este certamen? Lo que me motivó a participar en este certamen es que además de representar a una parroquia muy importante del cantón como es la Asunción, es la satisfacción de ver la alegría de los niños, del adulto mayor, al visitarlos, al hacer reuniones con ellos y compartir momentos. Gracias. Soledad, de igual manera, hay muchas aspiraciones entre las chicas, todas tienen sus motivos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál te motivó a participar para este certamen? Lo que me motivó a participar en este certamen es sentirme capaz de representar a la belleza gironense. Además, el apoyo que me brinda mi familia, mis amigos y en especial el comité que represento, Achiras de Corazón, a los cuales les mando un gran abrazo. Claro que sí, Paola Guzmán del barrio Héroes del Portete. Paola, ¿cuál está dentro de tus motivaciones principales? ¿Cuál fue la que te trae esta noche aquí para ser candidata a Reina de Girón? Bueno, lo más importante de lo que me motivó a participar en este certamen son las ganas de ayudar a mi pueblo, un pueblo tan histórico con tantos lugares bonitos. Además, poder acercarme a las personas más olvidadas de la sociedad, como los niños especiales, como los adultos mayores. Finalmente, nuestra candidata número 4, Lisette Pando, representante de la Policía Nacional. Lisette, ¿tu motivo? Lo que me motivó a participar en este certamen es el cariño que le tengo a mi cantón, la ilusión de representar a la mujer gironense como mujer trabajadora, emprendedora. Por ello es lo que estoy aquí hoy. Lisette, bueno, esta pregunta va a ser general para todas, igual para ustedes, chicas. Lisette, tú en caso de ser electa reina de Girón, ¿a dónde te enfocarías? ¿Cuál sería el trabajo que tú realizarías como reina de Girón en caso de ser electa? Debido a mi carrera, lo que haría es promocionar al turismo, ya que he tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares turísticos, pero ninguno se compara con la belleza de mi cantón. Mi objetivo es promocionar el turismo sin dejar de lado el trabajo social, comunitario, con la ayuda y trabajar en equipo con las autoridades. Gracias, Lisette, por tu respuesta. Paola, tú,
¿Cuál sería tu enfoque principal en caso de ser electa reina de Girón para trabajar por este año? Bueno, mi objetivo primordial sería que todos los gironenses se sientan orgullosos de su tierra. Trabajar conjuntamente con autoridades, con instituciones privadas para promocionar turísticamente al cantón, así como también sembrar en las personas el afecto hacia las personas de la tercera edad y la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Gracias, Paola. Soledad Bustamante, del Comité Achiras de Corazón desde los Estados Unidos, digna representante. Cuéntanos, Soledad, ¿cuál sería tu enfoque, tu proyecto si fueras electa reina de Girón? Si llego a ser electa reina Girón, mi enfoque no se centra solo en los eventos o agasajos en fechas especiales, sino mi año va a estar tu enfoque lleno de actividades y más que nada el dar un poquito de alegría a los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños, lo que son el futuro de nuestro cantón. Nuestra candidata de la parroquia La Asunción, Daniela, ¿cuál sería tu enfoque, tu proyecto? ¿Con quién más te gustaría trabajar en caso de ser electa reina de Girón este año? En caso de ser electa reina de Girón, mi enfoque sería trabajar conjuntamente con la municipalidad, las instituciones y los GATS parroquiales, incentivando de esta manera una unión entre grupos de comunidades y parroquias, permitiéndonos conocernos y compartir experiencias. Gracias. Bueno, finalmente nuestras bellas candidatas nos van a realizar una invitación para el apoyo en esta noche tan importante para ellas. Hay que felicitar, todas han sido dignas representantes de Girón, bellas e inteligentes mujeres, así que chicas, nosotros desde Girón TV pues les deseamos las mejores de la suerte y finalmente queremos que ustedes nos realicen la invitación final para el día del evento. Empezamos contigo, Daniela. Deseo hacerles una cordial invitación al torneo galante a realizarse el sábado 21 de febrero a partir de las 8 de la noche y que no dejen de asistir. Muchas gracias. Soledad. Les hago una cordial invitación a todos los televidentes a que asistan al certamen. Gracias. Paola. Quiero invitar a todo el pueblo de Girón que nos están viendo a través de la televisión y a través del internet a que nos acompañen al certamen de belleza, a la elección de la reina de Girón. También quisiera invitar que me apoyen. Mi color es el fucsia. A ver si llevan ese color como apoyo a mi persona. Gracias. Claro que sí, esa es la invitación. Finalmente, Paola, Lizeth Bando. Esa fue la invitación. Invito de Paola a todo el público televidente que el día 21 de febrero nos acompañen en la elección de la reina. Mi color va a ser el azul. Y quisiera que todos me apoyen con un distintivo de ese color. Gracias. Lizeth, antes de finalizar, para que nuestros amables televidentes sepan un poquito más del evento, cuéntanos en qué trajes van a participar. Claro. Nuestros trajes van a ser tres. El primero es el traje casual, el traje típico y el traje de noche. Esos son los trajes. Bueno, han sido las representantes de La Asunción, la señorita Daniela Yunga, también Soledad Bustamante del Comité Achiras de Corazón de los Estados Unidos, Paola Guzmán del barrio Eres del Portete y Lizeth Pando, Policía Nacional. Estas han sido las cuatro bellas candidatas para Reina de Girón, evento a realizarse el día 21 de febrero. Así que bueno, todas ellas están esperando contar con su apoyo. Con nosotros estamos de regreso con más información. Gracias por compartir este espacio con nosotros, chicas. Muchas gracias.